¿En qué andamos? Andamos en tacos. Estamos probando, está raro, está raro. Quiero pedir disculpas de antemano por cualquier signo de estrés, de mal genio. ¿Fue Rodolfo o no fui yo? No puedo hablar, no tengo voz, así que chao. Tu imagen busco y siento cómo afectas en mí. Sí, con la pasarela, bueno, es una instancia que con los actores nos ponemos los distintos vestuarios. Por eso estoy con esta elegancia de Francia, ¿no? Cuando te ponías el vestuario y ves a esta nueva persona, se empieza a sentir, no empieza así como, ay, camina así. Y yo trabajo en el mercado, soy una de las tres hermanas Peralta, la más chica. Bien. Ahora soy más urbano, más rockero, más panquera, más deep paper. Motorhead, por eso mejor bigote. Sí, mucho pelo. Siempre los muchos pelos me encantan. Como el... Ah, chuas, chuas. Vuelve chiquitita que te doy mi cariño. Peña, cambios de luz. ¿Cómo lo tomas? En el Paraíso, ponte tú, que me hice un daño ocular tremendo. Hoy día uso lentes permanentes. Eso es un sacrificio. Pero en esa teleserie de Dayana, amigo, quería tener los dientes chuecos. Y se mandaron, le mandaron a hacer una placa y se le separaron los dientes acá. Fernando, yo no sé por qué no habla de él. Tiene una obsesión. No deja de hablar de mí. ¿Cómo me veo? Que yo creo que la gente opinará, pero parece que me veo súper elegante. Pero mira el reloj, cáchate. Ni siquiera sé leer la hora. No tiene que mantener el peso. Al principio uno parte súper bien, pero después las grabaciones, uno se va relajando y ya después la ropa no te entra. Así que eso yo creo que es lo más complejo. La Shakira de ahora con pelo largo, esa me gusta. Está buena. Está buena, alta. Es un modelo. Oiga, mi guachita, cambiaría tantas cosas por ti.